pero al final no, nos quedamos un día más en La Paz, pero fue un día perdido porque estábamos todos con resaca. Ah, fotocopia. Hola internet, bienvenidos al video 30, aunque no lo crean, hemos llegado al video 30 y antes que me olvide, antes que me pase, quiero que le den amor a este video. Me gusta, suscríbanse y síganme en redes sociales. Ahora sí, sigamos con el video del día de hoy. ¡Entramos a Perú! Bueno, al final nos quedamos un día más, pero fue desperdiciado porque nos metimos en una super fiesta. Pero mañana. Y yo estaba ahí. Uy, estoy enfermo. Hemos estado deplorable, los tres estábamos mal, pero yo me puse peor, me descompuse en altura. Pero ayer, vamos a vomitar. Por eso nos tuvimos que quedar un día más, porque ninguno de los dos podía manejar. Así que no pudimos hacer mucho el día de ayer. Hoy día salimos temprano, con dirección a Puno. Y Concho está sufriendo con el tema de la altura, ¿eh? Se calienta muy rápido. Tiene un culo de cerro blanco. Yo creo que puede ser eso. Tengo a limpiar el acá. El carro no prende, no tiene batería. Actually, Diego se fue a comprar comida. Por si acaso nos pasa esto en el camino más adelante. Y Ken se dio a cargar la batería. Porque parece que a la hora de. Se recalentó el carro y perdió potencia. Y se la apagaba mucho. A cada rato se la apagó a Kent manejando hace unas 10 cuadras. Ahí parece que se consumió toda la batería. Arrancando el carro a cada rato. Y murió. Hay que parar un taxista, un carro. Para que nos dé batería, porque ya no sé qué sería. Ahora he ido a cargarla un poquitito. A darle un poquito de jugo y vamos a ver si arranca y nos podemos ir de una vez de Bolivia, que parece que no nos quiere dejar ir, dejar entrar a Perú. Murió sin problema. Puede ser, si no acá también nos pasaba lo mismo y pensaba que se murió. Pero no. Pero parece que está mal conectado a algo. Yo qué sé. De tanto. Supuestamente está cerquita de Salvadero, pero. Que hace tiempo no hemos tenido fallas así, ¿eh? Felizmente es batería, que es lo más fácil, que es lo más sencillo de batería. Así que yo creo que es solucionable rápidamente. Hemos subido, ahora estamos en 4000, imagínate, estamos en el alto de La Paz, lo más alto que vamos a subir en todo este viaje. Y que hemos subido en todo este viaje y Concho ha recalentado muy rápido. Estamos acá esperando que nos den gasolina para poder llegar hasta Puno. Experiencia. Igual sabíamos, sabíamos que se iba a complicar acá en La Paz, pero igual le estamos dando porque no tenemos mucha opción. Así que Concho está bien, todo por ahora. Vamos a esperar que descanse y vamos a seguir la ruta. Una locura el tráfico de La Paz, locura. Hasta calle de teleférico. Ah, mi amiguito. Bien. Está sonriendo ya porque está morado. El tráfico del Alto de La Paz. Pero ya lo superamos. Por donde estábamos yendo también estábamos en golpe. Acá, ¿qué esperar? ¿Acá? Sí, acá cuadra, lo cuadra la cama. ¿Con la misma avenida? Sí, no, pero pone intermitente nomás. Ya es el tapa de motor. Gasolina antes de salir de Bolivia. Locura. No sabía que iba a venir con carro, así que. ¡Qué locura! Luego de un rato conseguimos comprar gasolina y Ken volvió con la batería super cargada. Así que solo nos quedaba arrancar con dirección a Perú. La carretera cada minuto se ponía mejor. El clima, las montañas hacían que el viaje se haga muchísimo más placentero. Ya estábamos a menos de 100 kilómetros de la frontera más sur del Perú. Y era algo que hace 4 meses lo creíamos inimaginable. Inimaginable. Thank you.
tuyo. No sé, me lo regaló mi hermano. Se lo regaló su hermano. Antiguo. ¿Dólares más o menos cuánta? ¿Perdón? ¿Dólares? ¿Cuánto costará eso? No sé, la verdad. Tendría que ver el Mercado Libre y esas cosas para que... con internet, para que vean precio, porque ha subido, dice, pero no sé, la verdad. Notarán que había mucha desconfianza en mis palabras a la hora de responder ciertas preguntas con ese tipo de aquí. ¿Qué pasa? Que antes de llegar a la frontera habíamos preguntado a los camioneros, a la gente que pasaba por ahí, cómo era la frontera, si era fácil pasar o no. Entonces decían muchas historias de terror sobre la frontera, que te piden dinero, que no, que te encuentran irregularidades cuando no hay. Entonces, pues no quería que el tipo piense que yo tenía dinero, por eso respondía con las suficientes palabras para que no piense otra cosa. Así que... ¿Desde dónde viene? Desde... hemos salido de Perú, Brasil. De Brasil estaban entrando. O Bolivia, Perú. Necesitamos hacer eso. ¿Sabes dónde puedo hacer? Entrando, ¿no? Sí. Acá se hace... estamos regresando al Perú, sí. Acá es el Sebaf, ¿no? Maestro, acá es el Sebaf, ¿no? Sí. Sí, me va a abrir. Me va a pedir ahí como una empresa para sacarme el cono y abrir, ¿verdad? Era paso recién. ¿Pero dónde tenemos que ir? ¿Dónde entonces tendría que dejar el documento? El de Bolivia. Ahí está. Ok, dale, gracias. Listo, buen día. Chévere. La verdad que fue una interacción bastante incómoda por la desconfianza generada antes de llegar. Teníamos un poquito de miedo. Siempre nos pasa en las fronteras que alguien nos pueda decir que hicimos algo mal y que no teníamos el sello o que... no sé, muchas cosas te pueden inventar y no queríamos que pasara eso. A ver, este es un consejo para todas las personas que quieren transitar en auto por Sudamérica. A ver, este es bastante serio, chicos, ¿eh? Para todas las personas que quieren salir del Perú con un vehículo, hacer un viaje parecido o de turismo o algo similar a lo que hicimos nosotros, cuando salgan del país, díganle al chico de la aduana o la SUNAT en Perú que quieren sacar el permiso temporal por un año. A nosotros nos lo dieron por 3 meses nada más. Y adivinen qué. Solo nos quedaban 5 días para acabar ese permiso temporal. ¿Y qué hubiera pasado si no llegábamos después de ese día? Nos retenían el carro en la frontera y no volvíamos a verlo hasta pagar una multa de nadie sabe cuánto es, la verdad. Eso fue lo que nos dijo el tipo. ¿Y cómo es la vida? Mucha gente te dice, hay cosas que pasan por algo. Pues, nosotros cuando reventamos el motor en Chile, estuvimos justo una semana de para encontrar el otro motor, reemplazarlo y que el mecánico vea y nos dé el ok para salir de nuevo para Brasil. Así que esa semana fue crucial en nuestra no pérdida de concho 3 meses después. ¿Cómo es, no es cierto? Si esa semana no la hubiéramos perdido concho, como la perdimos, no perdimos a concho. Si eso no es el destino, pues no sabemos qué es, ¿eh? La verdad... ¿Y dónde estamos, ah? Concho regresó a Perú. Son 100 días después, congelados, entramos a Perú. Y como siempre, Concho tiene que descansar porque estamos en la altura. Y en la altura, pues el carro recalienta muy rápido, así que vamos para algún lugar. Miren lo que es esto. Una pintura de Dalí.
colores del cielo y de Pulpín también. Hace bastante frío, pero tenemos que esperar que Concho enfríe, pues si no, no avance. ¿Cuáles son tus...? Vamos a hacer una agenda, ¿no? Tu balance, tu balance de estos 100 días. Mi balance de estos 100 días. En dos palabras. Está mal, vas a agarrar frío, vas a agarrar frío. No, ese marciano que está allá. ¡Marciano! ¡El Robocó sin casco! Merece una lavada, ¿eh? Creo que merecemos una lavada ya. Dale de nuevo. Préndelo. Espérate. No. Es la batería. Es la batería. No es la batería, ¿no? No es la batería. Atrás. No, préndelo. Está ya. Oh, Concho, está rebelde. ¿Se apagó, no? Sí. ¿Aceleraste o no? Está acelerando, sí. A ver, no.